No, amor, escúchame. Andy me llamo, Andy. Pero se escribe con H. Escúchame. Para tú conocer a Dios, como tú dices, tú no te puedes profundizar hacia afuera. Profundizarte en una secta o en una religión, en un grupo. No. Para tú conocer a Dios, tú tienes que profundizarte en la bondad. En la bondad, en ti misma. En ti misma, ¿entiendes? En ti misma. Buscando dentro de tu corazón cada vez lo más bueno, lo más bueno, lo más bueno, lo más bueno, lo más bueno. ¿Qué es lo mejor que puedo dar? ¿Qué es lo mejor que puedo dar? ¿Qué es lo mejor que puedo dar? Buscar hacia adentro. Ahí es donde tú encuentras a Él. ¿Entiendes? Y encuentras paz, encuentras armonía, encuentras alegría. Pero si tú te metes a fondo en personas que quieren es dinero o quieren dinero, porque mientras más gente tengan ellos solamente es dinero o quieran manipular, vas a sobrecargarte con tantas leyes, con tantas restricciones, haz esto, haz lo otro, haz esto, haz lo otro, no, todo eso sobrecarga la mente y te causa lo que te causó, ¿entiendes? Y la mejor medicina es esa que tú tienes, que sea alegre, que sea, tenga buen humor. Amigo, tienes razón, sí. Voy a hacer eso de buscar hacia adentro y sacar las cosas buenas y hacer con acciones lo bonito, lo bueno, ¿verdad? Que es lo más importante. Yo sí trato de hacer, pero quiero ser más buena. Pero sabes, cuando uno es muy buena, la gente como que no le gusta eso porque como que quieren que sea fuerte, como tener actitud, cosas así, o tener como autoridad, esa personalidad. Pero cuando eres muy buena, como que toman ventaja de uno. Eso fue lo que me pasó a mí, que mucha gente por ser buena en la iglesia me tomaba mucha ventaja y me usaron mucho, hasta me sacaron todo mi dinero. Y tienes razón, eso de las iglesias, pues solo quieren dinero y piden y se agarran de la palabra, que dicen que el diezmo es de Dios, te lavan la cabeza como me la lavaron a mí. Y uno da, yo daba mucho dinero y yo me quedaba sin nada. Tenía deudas y no las pagaba porque daba la iglesia. Me la creía toda en la iglesia por mi inocencia y todo, y por mi enfermedad, claro, y por ser muy buena, pero ya desde que me diagnosticaron, seguí yendo a la iglesia, pero ya ahorita me di cuenta de que en verdad me hace mal porque estoy como alucinando, viendo demonios, siento presencias malignas, siento que me están persiguiendo, que los demonios me quieren hacer daño, me quieren matar, me quieren volver loca, para que no predique, porque yo también yo predicaba en las calles, en las discotecas, afuera, y así mandaba audios de predicación a unos hermanos, a gente, hacía videos cristianos con prédica, todo eso, porque yo quería ser como, yo pensaba que yo tenía un llamado para como predicadora, pero eso es lo que el pastor de la iglesia le dice como a todo el mundo, que todos predican y como que todos quieren ser famosos o quieren salir en las iglesias, al frente de las iglesias, y quieren como poder y esas cosas, y yo realmente yo no quiero eso. Yo no quiero ser así. Y aparte yo no quiero vivir del diezmo ni nada de eso. Yo quiero ser una chica que trabaje, que una chica normal, que trabaje, y los pastores no trabajan, viven, sacan dinero del diezmo que la gente da. Y los que yo conozco se tienen las mejores ropas, muy caras, un carro súper caro y viven una vida lujosa. Eso se llevan la plata de la gente, por eso. Pero ya voy a dejar de mirar muchas prédicas porque todavía estoy como que
metida en las prédicas, o sea, veo bastantes prédicas durante el día y todos los días, y eso me hace como alucinar cosas del diablo y cosas así, no sé por qué.